Banco malo no costará, no supondrá ningún coste para el contribuyente.
31 de agosto de 2012. Hace exactamente hoy 10 años. Esas eran las palabras con las que Luis de Guindos, en un consejo de ministros, anunciaba lo que llevaban meses negando, que iban a crear un banco malo. Se creaban las bases para que se pudiera crear una entidad, una sociedad, que pudiera limpiar de todos los activos tóxicos, del ladrillo que no quería, de esos pisos o de esos activos de todo tipo tóxicos que los bancos no querían para poder limpiar sus balances. Como ya digo, Rajoy, Sáenz de Santa María, de Guindos, llevaban meses diciendo que no iban a hacerlo y que sin caso de que hicieran no iba a costar nunca ni un solo euro al contribuyente, nunca iban a inyectar dinero. El truco fue muy fácil, o mejor dicho, fue un gran truco, fue una gran estafa. Crearon una entidad que, para que no fuera totalmente pública, pusieron que solo el 45% de ella fuera pública y que el 55% fuera privada. ¿Cuál era el truquito aquí? Pues que así no contabilizaba como una empresa pública, no contabilizaba en los déficits públicos, no contabilizaba en la deuda pública. Pero no quedaba ahí la cosa. En un principio dijeron, va, ponemos unos 5.000 milloncitos que compramos así con esto a los bancos, a unos cuantas cosillas, ladrillo y esa mierda que no quieren y ya está, ¿no? Pero claro, pusieron unos 2.000 y pico euros, unos 2.000 y pico millones el Estado y otros 2.000 y pico millones inversores externos, principalmente los propios bancos españoles. Según de Guindos era para esto, para traer el dinero de fuera, ¿no? Para traer a inversores extranjeros. Pero claro, ¿qué mierda vas a limpiar con 5.000 millones de euros? Absolutamente nada, con toda la basura y todos los activos tóxicos que tenía la banca española. ¿Qué hicieron? Pedir un préstamo de 50.000 millones. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo el Estado? Libró a ese 55%, libró a los bancos de que avalaran ese préstamo. Entonces, imaginaros, nos compramos tú y yo algo a medias, pedimos un préstamo, pero el aval soy únicamente yo. Te libro totalmente de la responsabilidad de esos 50.000 millones. Desde aquel entonces empezó todo un viaje de despilfarro, de corrupción, de intentar tapar esos agujeros que habían limpiado de la banca a base de venderlos. La banca lo pasó a precios del que ellos decían que era el precio de mercado de plena burbuja inmobiliaria. Se limpiaron sus balances y este banco malo, le compró todos estos activos a ese precio de mercado. Pero luego, ¿a qué precio se vendía? Ojalá lo supiéramos. Una total opacidad ha habido en cuanto a cómo ha vendido, a quién ha vendido la Sareb las propiedades. Sabemos, por algunos casos, muchos de ellos de corrupción, que eran a fondos de inversión principalmente norteamericanos, pero donde había gente muy conocida en ellos, como por ejemplo el hijo de Aznar y de Botella, ¿no? Después de unos años de dar pérdidas y pérdidas y pérdidas, el año pasado, en febrero, el Eurostat, Europa, Bruselas, se hartó de esa triquiñuela tan absurda de intentar decir que el banco malo era una empresa privada al solo tener un 45% de la parte pública y cuando el préstamo que os he comentado antes de los 50.000 millones estaba simplemente avalado por el Estado. ¿Qué hizo el Eurostat? Obligó al Estado español a reconocer esos 35.000 millones que todavía debía la Sareb como deuda pública. En plena pandemia tuvimos que absorber, más o menos, contabilizar 35.000 millones más, subimos del 117% del PIB de deuda al 120%. Aún así, después de todo esto, ya una vez obligado, el Estado por fin decide quedarse con la Sareb. Y aún así, la Sareb sigue sin funcionar como un banco público, como una entidad que pudiera crear un parque de vivienda pública, que pudiera funcionar para la ciudadanía, ya que nos hemos comido por lo menos el marrón, ¿no? De todo esto, amigos y amigas, vamos a hablar hoy en Economía Cabreada. Volvemos después del veranito. No os vayáis, que tenemos un programa de los más interesantes. Bueno, amigos y amigas, ¿qué tal el veranito? A ver, me voy a bajar un poquito que me veo demasiado de techo. ¿Qué tal el veranito? ¿Qué tal el agosto? Yo, como veis, me he puesto una de mis camisas claras para que vacilaros de el moreno. Porque para algo ha estado en la playa, sino que es para vacilar, que es para otra cosa. Volvemos en el salto, volvemos en el Twitch. Mañana, bueno, ¿qué digo mañana? Dentro de 2 horas, 1 de septiembre, ¿no? Arrancamos, no os voy a contar mucho, porque todavía tenemos que cerrar cosas, pero el Twitch del salto va a arrancar, pero con fuerza.
a arrancar con mucha fuerza. Va a haber un montón de amigos, un montón de amigas. Vamos a tener un montón de formatos, un montón de programas. Yo, como veis, todavía estoy practicando a ver qué horario voy a fijar. Pero os prometemos que dentro de poco, seguramente la semana pasada, os anunciaremos una buena parrilla de contenidos. Tendremos estos que ya tuvimos en junio, julio, pero seguramente tengamos mucho más, muchos amigos y muchas amigas en el Twitch del Salto. Lo primero que tengo que hacer, ya lo sabéis, cosa obligada, es hacernos un poquito de promo. Recordar que el Salto Diario se financia gracias a vuestras suscripciones, gracias a la gente, a los socios y las socias. Prácticamente entre un 75 y un 80% de nuestros ingresos vienen de las socias suscriptoras, que tenemos más de 8.000 personas que apoyan este proyecto. Entonces, recordad, si queréis seguir apoyando este proyecto, podéis suscribiros al Salto. Ahora después os voy a mandar el link por ahí, o a ver si alguno de mis compas del Salto están por ahí escuchándonos y lo mandan ellos. Como digo, el Banco Malo, la Sareb, se cumple hoy 10 años de aquel día en el que el señor de Guindos salió y nos dijo que iba a crear ese Banco Malo. Ya os he hecho un pequeño resumen, pero además no os voy a contar muchísimo más, porque hoy tenemos a tres personas, que además me hace un montón de ilusión tener este plantel de personas para venir a debatir, porque de una manera u otra las tres personas son muy, muy amigas y muy cercanas al proyecto del Salto Diario, y entonces estoy muy, 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 muy contento de tenerlos por aquí. Como digo, la gran estafa, ¿no? 10 años, una década, yo creo que es un momento de echar una vista atrás, echar una pequeña ojeada atrás, para ver qué es lo que ha pasado con el Banco Malo, y sobre todo viendo estos últimos movimientos, ¿no? Como digo, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, el gobierno ya ha comprado una participación a estos bancos, se las ha comprado por 1 euro, esto nos lo explicarán igual algunos de nuestros invitados después, las han comprado a un bajo precio, pero a cambio los bancos se han quedado las pérdidas en diferido, ¿no? Esto, para explicarlo así fácilmente, cuando tú pierdes un año, el año que vienes y tú ganas dinero, puedes compensar pérdidas con ganancias a la hora de pagar impuestos, ¿no? Pues las pérdidas no las quedamos nosotros, la deuda no las quedamos nosotros, pero esas ventajas fiscales se las han llevado los bancos, que ya están saliendo de la Sareb. Ahora que la Sareb está en manos, más de un 50% en manos públicas, ¿qué podemos hacer con la Sareb? ¿Qué deberíamos estar haciendo con la Sareb? ¿Qué podríamos hacer con lo que ha pasado en estos 10 años de la Sareb? ¿Dónde están las responsabilidades? Todo esto nos lo vamos a preguntar. Voy a ir dando paso a nuestros compañeros y nuestras compañeras que tenemos por aquí hoy. Como digo, os voy a ir presentando. Tenemos aquí al compañero Manuel Gabarre. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas. Manuel Gabarre, investigador del Observatorio CODEL, el Observatorio de Delitos Económicos. Y es el autor de un libro, que además lo tenemos por aquí, para hacer un poco de promo, detrás de la subida del alquiler, editado por nuestros compañeros de Traficantes de Sueños, un libro en el que Manolo hace un estudio de qué ha sido la Sareb y cómo ha acabado, y cómo ello además ha acabado afectando al mercado del alquiler, al mercado de la vivienda en general. Muy recomendable. Luego os voy a pasar también el link, porque también lo tenemos en la tienda del Salto, y así lo ponemos. Ahora hablamos, Manolo, voy a seguir presentando. Alejandra Jacinto. Hola. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra Jacinto, bueno, la conoceréis, ella es abogada, politóloga, activista por vivienda y diputada en la Asamblea de Madrid por Unidos Podemos, y además ahora también, desde hace no mucho, Alejandra, creo que es coportavoz de Podemos, ¿verdad, Alejandra? Sí. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, con muchas ganas de estar con vosotros y hablar un ratito de la gran estafa. Genial, genial. Y como tercera invitada tenemos a Mercedes López. Mercedes López es inquilina de la Sareb, es activista en la PAN, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca en Vallecas, y además es parte de Plan Sareb, un movimiento social que nació hace no tanto, a raíz de todo esto que pasaba en Plan Sareb, y que seguramente Mercedes luego no nos va a contar. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? Bien. Genial. Oye, ¿me escucháis bien? ¿Nos escucháis bien? Todo perfecto, ¿verdad? Sí. Sí. Qué maravilla que me escuchéis bien sin yo ponerme los auriculares, porque me encanta eso. bueno, pues como digo,
muchísimas gracias. Lo primero, os quería agradecer que hayáis aceptado, que encima os atraqué ayer, 30 de agosto, por la tarde, para liaros para este Twitch del salto. Como ya he dicho antes, de una manera u otra, porque sois colaboradores, porque habéis participado en el salto de una manera u otra, porque simplemente sois amigos de gente de esta casa, las tres personas que tenemos hoy pues son personas bastante cercanas al... ¡Uy! Alejandra, te has caído. Son tres personas bastante cercanas a este proyecto, al salto diario. Entonces, para nosotros, para mí en personal, es una ilusión teneros aquí a los tres. Vamos a empezar mientras Alejandra, que parece que se nos ha caído ahí. Espérate. Alejandra, ¿qué te has ido? No sé por qué, de repente. Y ya estoy aquí otra vez. No sé. Vale. A ver si no sucede más veces. Vale. Nada, pues como he dicho, Manuel ha hecho una grandísima investigación, ha seguido de muy cerca cuáles han sido todos los pasos de la Sareb, de este blanco malo desde hace mucho tiempo. Alejandra, aparte de su background anterior como abogada especializada en temas de vivienda y activista en la PA, ahora también desde las instituciones, pues ha sido una de esas personas que presentó, que luego te preguntaré, creo que era un real decreto ley o un real decreto no ley, no me acuerdo cómo era, de qué deberíamos... Bueno, una PNL, hacer. Sí. Exacto. Luego lo comentamos. Y Mercedes, aparte de ese activismo, es una de esas personas que está en una de esas viviendas de la Sareb, y como siempre en el salto, siempre nos encanta tener la opinión y la visión de la gente que está en los movimientos sociales, que pone el cuerpo y que está en la calle. Como digo, tres visiones que creo que van a dar para un debate, para que podamos charlar los cuatro un ratito. Esto, como ya se ha comentado anteriormente y comento al público, no quiero que sea un tema de charla de exposiciones. Yo iré lanzando preguntas, yo iré intentando guiando un poco, pero sobre todo, si queréis aportar cuando yo pregunte a otra persona, si queréis decir cualquier cosa, si queréis debatir algún tema, pues para eso estamos, ¿no? También estaré intentando estar algo atento al chat, que lo tengo aquí abierto, para ver si van lanzando algún tipo de preguntas, etcétera. Así vamos hablando, ¿vale? Yo, como digo, quería empezar preguntándole a Manuel, a Gabarre. Manuel, tú, como digo, has hecho un grandísimo seguimiento, has escrito el libro, has hecho varios informes. ¿Cómo nos resumirías estos 10 años, sin estirarnos muchos, esta década de la Sareb, y sobre todo, qué ha supuesto para la ciudadanía? Yo lo definiría como una privatización encubierta. Realmente, Sareb era 500.000 inmuebles, en su mayor parte viviendas, que eran públicos, como se ha demostrado, porque el Estado ha asumido la deuda. Entonces, se han privatizado. Y no se han privatizado ni siquiera tan mal como se privatizó en los 80 y en los 90 con energía. Se ha privatizado todavía peor. Es decir, se ha privatizado estos bienes públicos a través de la banca y de fondos buitre venidos de Estados Unidos. Con total opacidad, no sabemos a quién se han vendido los bienes ni por qué precio. Y luego, además, hay una cosa que me gustaría señalar, que hay una especie de voladura controlada diciendo que los bienes de Sareb eran todos morralla, por decirlo en una palabra. Y eso es completamente falso. O sea, Sareb tenía bienes de lujo, de nivel medio y nivel alto, tanto en viviendas como en terrenos. Entonces, yo lo definiría como una oportunidad perdida, perdida en buena medida, porque todavía tiene bienes Sareb, tiene 152.000 inmuebles, pues es de momento una oportunidad perdida de crear un sistema de vivienda público que se comience a asemejar al de países como Francia o Austria, que son los que mejores datos tienen en vivienda. Alejandra, te hago la misma pregunta. ¿Cuál sería para ti tu resumen? Segurísimo que los tres coincidís en varias cosas, pero ¿cuál sería tu resumen de estos 10 años y qué ha supuesto para la ciudadanía también? ¿Qué crees tú que está? Yo creo que Manuel ha dicho esto de la oportunidad perdida, que creo que es algo que vamos a coincidir todos, ¿no? Porque, ¿qué añadirías tú, Alejandra? Sí, bueno, o sea, yo estando, vamos, totalmente de acuerdo con la descripción que ha hecho Manuel,
evidentemente lo calificaría y todo el mundo yo creo que lo ha entendido así como una gran estafa, ¿no? Una estafa que nos han hecho porque en el peor momento de la crisis, cuando había miles y miles y miles de ejecuciones hipotecarias, en vez de rescatar a esas personas, se rescata a la banca, ¿no? Entonces yo creo que es pues un fraude mayúsculo, que lo que tú esperas evidentemente de las instituciones, lo que tú esperas del gobierno es que te rescaten a ti primero, ¿no? Más allá de los intereses económicos que pueda haber detrás, y ha sucedido todo lo contrario. Y luego, claro, la derivada de estos años ha sido, yo creo que la peor que podíamos tener, ¿no? Ha sido un proceso sumamente cruel en cada desahucio, eso lo contará yo creo que mejor Mercedes, ¿no? Pero se han comportado como una auténtica mafia, sin darnos datos, sin decirnos qué volumen de viviendas tienen entre manos, intentando o dándonos a regañadientes alguna de esas viviendas. En fin, yo creo que ha sido como pues eso, una mafia, y creo que también pues esa oportunidad perdida, pero que yo creo que tenemos que seguir insistiendo para al menos, ya que vamos a asumir su deuda, ya que la deuda es nuestra, pues sus casas lo sean también. Mercedes, como bien ha dicho Alejandra, tú tienes una visión desde la afectados, digamos, afectados por esa mafia, ¿no? Alejandra, por ejemplo, en el artículo que publicábamos hoy decía que se había comportado como el peor de los fondos buitres, ¿no? La Sareb había funcionado como tal. ¿Tú qué experiencia tienes, Mercedes? Y ya, de paso, empalmo con la siguiente pregunta que te quería hacer a ti precisamente, que es que nos expliques qué es Plan Sareb, ¿no? Que es este nuevo movimiento de vivienda que ha aparecido en torno al Banco Malo, del que tú formas parte, y cuáles son tus exigencias. Sí, la creación de Sareb nos ha dejado un pufo que vamos a tener que asumir todo y todos. Y esta parte del pufo pues viene procedente de las cajas de ahorro de Caja Madrid y del resto de cajas del sistema financiero español. Lo que sucede es todo lo que ha supuesto es un cierre que no se ha investigado más allá, y esos activos, las viviendas, han sido traspasadas a Sareb y nadie se ha pronunciado. ¿Qué es Plan Sareb? Pues Plan Sareb es una campaña del Movimiento por el Derecho a la Vivienda, que lo que estamos exigiendo es que haya una negociación colectiva con todos los casos, que actualmente ahora mismo tenemos pues más de 300 casos. Perdonad, que estoy... Ahí. Ahora, ahí, espérate. Perdonad que estoy haciendo pruebas con mi micro, que no se escuchaba muy bien. Al final he optado por apagar el ventilador para escucharos mejor, con lo cual pueda que me muera de calor, pero por eso estamos. En este reportaje que he escrito, que ayer precisamente estuve hablando también junto con Manuel o Alejandra, también os hice aquella pregunta de ¿qué creéis que es lo peor que ha pasado en estos 10 años, ¿no? ¿Qué creéis que ha sido? Porque ha habido pérdidas, ha habido productos financieros tóxicos, ha habido puertas giratorias que han sido un grandísimo descaro dentro del Banco Malo, ¿no? Pero ¿qué creéis vosotros que ha sido posiblemente lo peor? Manuel, para ti, por ejemplo, ¿qué crees que ha sido lo peor de todo? Para mí, haberlo constituido como una sociedad privada, yo creo que eso es lo peor de todo, y haberlo vendido a espaldas del público, de la prensa, y es lo que se ha seguido haciendo. Y luego, además, hay ya ingredientes, ¿no? Como el swap, que igual hablamos más adelante, como la posición del hijo de Aznar, como toda la corte, ¿no?, que pululaba en torno al Partido Popular, que se ha lucrado de una manera que no sabemos hasta qué nivel, pero que desde luego es un grandísimo nivel, ¿no? Todos estos fondos de inversión de Estados Unidos que vinieron de la mano, ¿no?, de esta gente que rodeaba al poder en España. Y, perdón. Alejandra, para ti, que también has vigilado el proceso bastante de cerca desde hace bastante tiempo, ¿qué crees que ha sido lo peor? A mí lo que más me ha llamado la atención es justo lo que has comentado antes, que comentábamos también en el artículo, ¿no? De pues habiendo sido una entidad mixta o semipública, ¿no? Finalmente pública,
cómo ha podido comportarse como el peor fondo buitre, sobre todo en todos los casos de desahucio que ha habido durante tantísimos años y que sigue habiendo por parte de Sareb, ¿no? Yo, vamos, como abogada me ha tocado litigar y ir a juicio en numerosos casos de Sareb y, claro, yo lo que veía es que utilizaban todo tipo de artimañas procesales, de fraudes procesales para echar a gente de sus viviendas, incluso deudores hipotecarios, o sea, gente que a lo mejor tenía su hipoteca en su momento con Caja Madrid, como ha dicho bien Mercedes, que luego pasa a Bankia, que luego en un momento dado ya no saben de quién narices es su casa y de repente en un momento dado se enteran de que es la Sareb y esos procedimientos de ejecución hipotecaria a los que ni siquiera la gente sabía a quién se estaba enfrentando, quién estaba detrás, de quién era la propiedad de su vivienda y cómo han utilizado todo tipo de artimañas para intentar, pues en vez de regularizar ese tipo de situaciones, ya sea mediante alquileres sociales o en vez de ofrecer en venta esas viviendas a gente que tenía derecho, digamos, a poder tratar de mantener esa propiedad, pues se han comportado pues como vamos, igual que Azora en un juicio de desahucio de vivienda pública, o sea, sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y para mí eso es la parte que, sobre todo desde el punto de vista jurídico, más me ha asombrado. Y Mercedes, tú eres de esas personas que te ha tocado tanto con tu caso personal como en la Pavallecas como ahora en la Plaza Sareb, ¿no? Te ha tocado sentarte con la Sareb a negociar. ¿Cómo es? O sea, es como ha comentado Alejandra, ¿son malditos fondos buitres o peores? ¿O cuál ha sido tu experiencia? La experiencia es que al final el objetivo y cómo está creada Sareb está diseñada para la venta de las viviendas. Entonces, al final, las viviendas es un bien especulativo y Sareb lo que quiere es vender las viviendas. Su gestión es pésima, ha sido pésima y sigue siendo pésima y así lo estamos viendo en la gestión diaria con Sareb y cómo nos tiene a todos nosotros. Incluso ya en sus contratos meten cláusulas en las que están diseñadas para... te meten al fondo buitre ya en los contratos de alquiler para estar destinadas a la venta. Lo sufrimos día a día porque es una pelea constante con ellos y no debería ser así. O sea, la vivienda no debería ser un bien especulativo. O sea, se debería garantizar el derecho a una vivienda digna. Y lo que quiere decir digna, no cualquier cosa. Creo yo por volver un poquito a esto, porque yo creo que hemos comentado como cosas bastante interesantes, ¿no? Yo creo que Manuel ha dicho y Alejandro ha dicho en parte. Y bueno, creo que lo habéis comentado los tres, ¿no? O sea, hacemos el paripé de que es público, no, hacemos el paripé de que es privado, ¿no? De crear una entidad cuando realmente hacen la trampa esta del 55 y el 45 que yo he explicado en la intro, que al final nos tenemos que acabar de comer, ¿no? Además, tenía un vídeo por ahí, no sé si nos dará tiempo a verlo, he estado viendo un vídeo en el que De Guindos presentaba en el Consejo de Ministros que hoy justamente se cumplía 10 años, ¿no? Y lo vendía como aquello de hacemos 45 y 55 para atraer la inversión privada, ¿no? O sea, nos lo quería vender como una inversión privada. ¿Por qué creéis, no? ¿Por qué creéis que el Partido Popular hace esta estafa, esta chapuza que hace De Guindos, que al final nos iba a estallar en la cara de una manera u otra, ¿no? O sea, había gente como, por ejemplo, Carlos Sánchez Mato, que lo llevaba denunciando desde el primer día que se presentó este tipo de sociedad 55-45. ¿Qué pasó? Venga, yo lanzo una. Que ha mencionado Alejandra antes el asunto de Ibima, que las viviendas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Al Partido Popular le pillaron en el asunto de Ibima, con la venta a Azora, Goldman Sachs, todo aquello, le pillaron porque era una empresa pública. 2.300 viviendas, si no recuerdo mal. Sareb ha vendido 500.000 viviendas y al ser una empresa privada, nadie habría pillado a Sareb. Es más, no habría cometido ninguna ilegalidad. ¿Qué fue antes de los dos casos? Porque ahora estoy pensando, ¿qué pasa? ¿Que lo hicieron una vez y aprendieron, no? No, la venta de Ibima fue en agosto de 2013. Poquito después, en verdad. O sea, fue un poquito después. Ahí ya, claro, perfeccionaron. Era pública, sí. Claro. O sea, todo lo que ha sucedido en Sareb, que tiene pinta de que es muchísimo peor de que lo que ha pasado en Ibima, pues al ser una empresa privada, pues nada, simplemente claro. Es un mal negocio una empresa privada. Y luego las ya nos la comemos todos, eso sí. Claro, el control y la fiscalización ahí, pues es evidentemente el que hemos visto. Sí. Ninguno, ¿no? Sí.
Pero vamos, que, o sea, que es una operación cutre, igual que fue la venta de vivienda pública, ¿no? Que claro, les hemos pillado, han tenido que deshacer la venta, bueno, en ello están todavía. Pero porque es que el tipo de operaciones jurídicas que arman es que están mal hechas jurídicamente y a nivel de gestión, ¿no? O sea, que ya no es solo la voluntad ideológica que hay detrás de ese tipo de proyectos, sino las chapuzas que cometen al hacerlas. Sí. Mercedes, te quería preguntar también. En estos procesos de negociación, ¿no? Nos has explicado algo, pero sigo como el plan Sareb, por ejemplo, ¿cuáles son vuestras exigencias? Aunque habéis dicho de negociación colectiva, pero tú te plantas delante de la Sareb, más ahora que sabes que es un banco totalmente público, ¿no? De hecho otra pregunta que te quería hacer, ¿ha habido alguna diferencia desde que es más de un 50% público? O sea, ¿se puede decir que esa manera de funcionar como una mafia o como un fondo buitre ha cambiado algo desde que tiene más de un 50% público? Lo que ha hecho, aparte de endosarnos la deuda pública, desde Plan Sareb, lo que hemos conseguido y lo que hemos estado trabajando hasta ahora es que tenemos y somos más de 300 viviendas que estamos peleando para que haya una negociación colectiva. Hemos hecho algo de presión ante el Ministerio de Economía y a la Sareb para que sea efectiva esa negociación colectiva, que a día de hoy no hay una mesa de seguimiento, no hay un calendario de reuniones, no reconocen el conflicto que les estamos planteando. Y el conflicto que les estamos planteando, hay causísticas de todo tipo. Hay negociaciones de bloques que llevan más de 10 años paradas, desahucios, o sea, hay un montón. Lo que les estamos pidiendo también es que haya una auditoría para saber las viviendas que tiene, de las que no tiene, de las que han sido traspasadas, de las que no. Y todo esto es porque hay corrupción detrás. Entonces, otra de las demandas que planteamos es una auditoría pública y hasta el día de hoy pues no nos han contestado. Nosotros desde Plan Sareb tenemos redactada una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción Europea que presentaremos en breve. Y hasta ahora los resultados que hemos obtenido es, por la presión que estamos haciendo, es mantener congelados las órdenes de lanzamiento de esos más de 300 casos que tenemos presentados en el dossier. Hasta ahora es lo único que hemos conseguido, que estén ahí congelados, pero que en el momento que Sareb decida los volverá a reabrir y volverá a seguir actuando con sus malas prácticas como viene haciendo desde hace 10 años. Auditoría y corrupción son algunas de las palabras que más suelen sonar cuando se pregunta de qué hacemos con lo que ha pasado durante toda esta década. Manuel, ¿cómo debería ser esa auditoría, según tú? Yo creo que es una auditoría que tiene que mirar hacia lo que ha pasado y también, sobre todo, hacia el futuro. O sea, habría que auditar qué bienes de Sareb han vendido, por qué precio, a quién. Siempre que se respete pues, la normativa de protección de datos personales, la privacidad de las personas, pero no de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. Habría primero saber qué ha pasado con esos bienes públicos. Lo siguiente que habría que hacer es ver qué queda, que el Estado sepa y la ciudadanía sepa cuáles son los bienes que le quedan a Sareb. Y a partir de allí, a partir de saber qué bienes le quedan a Sareb, empezar a construir un parque público de vivienda que pueda intervenir en el mercado. Alejandra, tú, como digo, has formado parte de ese equipo que una vez que el Estado compra un pequeño porcentaje para superar el 50%, cuando ya nos comemos la deuda pública y ya por fin lo hacemos público, en el que también ponéis, yo creo que, un plan para esa Sareb, ¿no? ¿Qué pedíais? ¿Qué ofrecíais? ¿O qué era vuestra intención? ¿Qué haríais desde Unidas Podemos, si claro, la Sareb fuera completamente nuestra de verdad?
Pues, o sea, lo que haríamos está muy claro, ¿no? O sea, si tuviéramos, yo creo que la competencia y la capacidad de doblar el brazo, en este caso al Partido Socialista, que es quien está poniendo pegas y quien está, en cierto modo, ¿no? Pues detrás de que ahora mismo la Sareb no sea, al menos su vivienda no sea pública también, es eso, exigir que sus viviendas fueran públicas y en ese sentido convertir a la Sareb en una herramienta pública de verdad para garantizar el derecho a la vivienda. Es una, de hecho, de las enmiendas que hemos presentado a la propia ley de vivienda que está en tramitación y que a ver si esperamos que se apruebe cuanto antes, aparte de otras muchas, porque pensamos que es mejorable y que desde luego tiene que ser mucho más ambiciosa y en ese sentido exigir que lo que he dicho al principio, ¿no? Si la deuda es nuestra, que eso ya parece que es difícilmente reparable, por lo menos que sus viviendas lo sean también y que esas viviendas pasen a incorporarse al parque público, pasen a gestionarse, se haga, digamos, una cesión de esas viviendas para que se incremente sin la necesidad de esperar años y años a tener que construir un parque que nos empiece, digamos, a asemejar a otros países europeos, pues que sea de inmediato, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que, de hecho, lo están haciendo. En Valencia, en Cataluña, están comprometidos con el derecho a la vivienda y están, bueno, pues arrancando todo lo que pueden viviendas a la Sareb. Pero yo creo que se trataría, ¿no?, de no ir, digamos, caso por caso, que es una cosa que a Sareb también le interesa mucho, ¿no? Y yo creo que el plan Sareb, lo ha explicado Mercedes muy bien, se trata de organizarse colectivamente para que no jueguen más con nosotros y no nos dividan, pues igual con las comunidades autónomas, ¿no? Ser capaces que desde el Estado exigir que todas esas viviendas pasen a conformar un parque público. Eso, además de una auditoría, como estaba comentando Manuel, una auditoría en condiciones para saber qué ha pasado y para que haya una fiscalización absoluta, para que, digamos, dentro de la actividad de la propia Sareb, hay una fiscalización también del gobierno y una participación real, por ejemplo, del Ministerio, desde nuestro punto de vista debería encargarse el Ministerio de Vivienda, no el Ministerio de Economía, como ocurre hasta ahora, y que haya un lado de transparencia, bueno, pues el lógico, teniendo en cuenta que es una empresa pública. Yo me reuní hace, junto con otros diputados hace poco, con el nuevo presidente de Sareb y con la nueva dirección, por así decirlo, y claro, nosotros les exigimos pues esa transparencia, que nos dieran desglosado todos los datos, y bueno, era como si estuviéramos pidiendo milagros, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente escandaloso que siendo una entidad así, no puedan tener de esa información. Y, en definitiva, digamos... No estaban acostumbrados a la transparencia, ¿no? Digamos. No, claro, claro. Es que era como si les estuviéramos pidiendo ir a Marte. Fue tremendo. O sea, de hecho, toda la reunión fue en un tono cordial, más o menos bien, y al final, bueno, venga, comisos, venga, que queremos los datos y tal. Uf, los datos, uf, no, eso ya va a ser un poco más complicado porque, claro, la protección de datos, rollos patateros para seguir actuando de la misma manera. Y esta es una iniciativa que hemos presentado, una proposición no de ley en el Congreso, pero también en todos los parlamentos autonómicos y en todos los municipios de todo el Estado, para exigir pues que, en la medida de lo posible, que todas las administraciones públicas, que claro, tengan voluntad de garantizar el derecho a la vivienda, pues a su vez hagan presión al Ministerio de Economía y pueda cambiar el paso de lo que ha sido esta situación de estafa. No sé si, Mercedes, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, con lo que comentaban, yo ahí desde el punto de vista Plan Sareb y afectada, que somos los que realmente estamos ahí el día a día y los que sufrimos, al no haber una auditoría, que Sareb no es transparente la gestión, o sea, el mandato de Sareb es vender las viviendas, incluidas las famosas cesiones, que encima son temporales. Lo último que ha hecho el gobierno es el Real Decreto 1/2022 del 18 de enero, que lo que mantiene es que se gestione esa venta de esos activos que fueron traspasados a Sareb. Unas semanas después, Sareb, bajo el gobierno de coalición con la gestión de todos los activos, ha sido traspasada a Blackstone e Hipogés. No podemos hablar de parque público de vivienda
sin saber realmente cuántas casas tiene Sareb, de las que han sido vendidas, de las que no. Entonces, hablar de parque público de vivienda sin saber qué realmente tiene es hablar por hablar. Son titulares en los periódicos. O sea, la realidad es que mientras exista el Real Decreto, no se va a poder gestionar un parque público de vivienda, porque necesitamos saber cuántas viviendas tiene y que sea transparente la gestión. Mientras tanto, no hay nada que hacer. Complicado, claro. Sí. Mira, tenemos aquí una pregunta que me parece bastante interesante por meternos un poquito más en las posibilidades que podíamos hacer, ¿no? Dice Pez con Púa, la iniciativa que mencionas en Valencia es la de Héctor Illueca como consejero de vivienda. Un buen ejemplo. ¿Qué estaría en su mano y qué no en cuanto a competencias y posibilidades de acción? O sea, ¿qué podrían hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos si de verdad la Sareb fuera totalmente pública? ¿Cómo afectaría esto al mercado, digamos? ¿O qué posibilidades de parque social público podrían abrirse? Yo creo que, o sea, evidentemente previa auditoría y previo saber exactamente qué hay y en qué condiciones están esas viviendas, no hay que olvidar que también tiene suelos, o sea, que ojo, que puede quedar todavía mucha cantidad, digamos, que se puede incorporar. Bueno, se trataría de que las comunidades autónomas exigieran que esas viviendas pasaran a ser parque público. Y yo creo que siendo una empresa pública, o sea, que igual luego nos lo pueden maquillar y nos pueden decir que no, que jurídicamente es complejísimo, porque fíjate, ya, bueno, yo creo que las administraciones públicas y las instituciones deberían estar para eso y para que se arrebanen los sesos a nivel jurídico, pero para incorporar esas viviendas de forma inmediata a las que haya, obviamente, al parque de vivienda social. Ya veríamos cuál es la fórmula jurídica mejor para poder atarlo y para que no sea pues una cesión temporal, como estaba diciendo Mercedes. Nosotros lo instamos en la Asamblea de Madrid cuando presentamos esta iniciativa a nivel estatal. Claro, nos mandaron a freír espárragos, ¿no? Porque evidentemente Ayuso no tiene ningún interés en que la Comunidad de Madrid se garantice el derecho a la vivienda. Entonces nos dijeron que no, pero sí que calculábamos que había una... claro, es todo un cálculo un poco por encima, ¿no? Pero que podría haber todavía unos 3.000 inmuebles que sí que podrían incorporarse. Y dices, bueno, 3.000 pues no son muchos. Bueno, son los que se vendieron. ¿3.000 en la Comunidad de Madrid estás diciendo? Sí, 3.000 es lo que calculábamos, que igual son más o un poquito menos, pero bueno, 3.000 son los que se vendieron a fondos buitre en el año 2013. Entonces, bueno, sería una buena forma de reparar por ahí, ¿no? Y luego Trillueca, efectivamente, como consejero de vivienda en Valencia, pues él, de hecho, está recorriendo todo el estado para, digamos, hacer una entente ahí con otras comunidades autónomas. Se ha sumado a Asturias. Incluso creo que Aragón también se lo estaba pensando para empezar a decir, oye, es que la fórmula más rápida de intentar aumentar el parque de vivienda, aparte de otras herramientas que podríamos hablar ahora, pero que yo creo que no procede, una podría ser esa. No sería suficiente, seguro, pero bueno, contribuiría. Y desde luego yo creo que sería una especie de dación en pago, ¿no? Por todo lo que nos deben. Qué menos, ¿no? Qué menos. Los 35.000 millones que nos hemos comido y todo lo que hemos perdido antes, qué menos. Manuel, una de tus, de hecho, una de las tesis o la tesis de tu libro, la que le da ese subtítulo, ¿no? Es la mano invisible que está detrás de la subida del alquiler. O sea, tú haces una relación entre todo este despilporre inmobiliario y toda esta legislación con la subida del alquiler. O sea, ya no solo estamos hablando de un desfalco económico, sino que está afectando a algo tan principal y tan primordial. Hoy justamente leía una noticia que en julio la subida media de los alquileres respecto al año pasado es de un 7,5%, llegando a rozar el 20% en la Comunidad Valenciana, ¿no? En algunas regiones como la Comunidad Valenciana, lo cual es una barbaridad que llevamos años sufriendo. Explicarnos así brevemente cómo relacionamos este desfalco del Sareb con, al final, una subida del alquiler. Pues de una manera realmente, yo diría que casi directa. Está inculcada en la sociedad, está muy interiorizada en muchas personas la idea de que el precio del alquiler es oferta y demanda. Si sube la demanda, si hay mucha gente que quiere alquilar un piso, pues subirán los precios. Eso lo piensa una gran parte de la población. Pero realmente esto es totalmente falso. El precio de los alquileres está determinado por una gran cantidad de normas, pues urbanísticas, los controles de alquileres si los hay o no, los
cuánto deben ser las entradas para adquirir hipotecas, etcétera, etcétera. Y una de ellas, y la más importante yo creo, que es la vivienda pública en alquiler social. ¿Por qué es la más importante? Pues vemos que los países que tienen más vivienda pública en alquiler social, por ejemplo Austria, 25% del total de viviendas, Francia está en el 18% y se dirige al 25%, son donde la gente gasta menos de sus ingresos en el alquiler. Hay un dato que yo creo que es muy importante, que es la tasa de sobrecarga. La tasa de sobrecarga es cuando un hogar tiene que gastar más del 40% de sus ingresos en gastos de vivienda. Si gastas más del 40%, si ganas 1.000 euros y gastas 450 en vivienda, estás, digamos, sufriendo una sobrecarga. Bien, en España estos datos están entre el 18% y el 17%. Y en los países donde hay grandes planes de vivienda pública en alquiler social, como es Francia, están en el 6% y en Austria están en el 5%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto dónde enlaza con Sareb? Pues estas 500.000 viviendas que tenía Sareb, que declaró la propia Sareb que las tenía, esos 500.000 inmuebles, si hubieran sido públicos, se hubiera podido, de alguna manera, atenuar todo este incremento de alquileres. ¿Cómo? Pues poniendo alquileres sociales con precios más económicos que los que estaba marcando el mercado. Y eran bienes que eran completamente públicos. Incluso esta operación hubiera sido mucho más rentable para el Estado, porque hubiera ido cobrando esos alquileres, que malvenderlo a fondos buitre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues todo lo contrario. Estos fondos de inversión fueron adquiriendo por precios de remate, que nadie sabe cuáles son, los bienes de Sareb. Sareb se queda con una gran deuda y se pone un lazo diciendo que no, es que era todo muy malo todo lo que tenía Sareb y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en Sareb, lo que está sucediendo es gravísimo. Sareb todavía tiene, según sus cuentas, que me las miré ayer precisamente, las cuentas de 2021, a 31 de diciembre, Sareb tenía 152.993 inmuebles en España. O sea que tiene todavía. Así que yo creo que sería urgente que estos inmuebles, que son viviendas, terrenos, pasen directamente al control público y que todas las personas que están accediendo a la vivienda, pues oye, tengan esa alternativa para cumplir con el derecho a una vivienda digna. Y perdona. Tú, Alejandra, por ejemplo, en esto que te estuvimos charlando ayer para el reportaje que publicamos hoy, no solo hablabas ya también de pues esto, de que han funcionado como un fondo buitre, de todo esto que ha explicado Manuel, sobre cómo ha afectado el mercado, sino tú también me comentabas que ha fomentado lo que es la cultura del ladrillo, ¿no? O sea, además hacías una comparación entre la gente que no llega a final de mes y la gente que puede acabar siendo rentista, que ha creado una mayor diferenciación. ¿Cómo nos explicas eso de fomentar la cultura del ladrillo ya no solo entre esta gente? Porque yo creo que, o sea, efectivamente, en tanto que la intención de Sareb durante todo este tiempo ha sido pues deshacerse de esos inmuebles, venderlos un poco a precio de saldo, pues ya sean a fondos buitre estadounidenses enormes o ya sean a fondos buitre de medio pelo, que también abundan, o rentistas profesionales que actúan como fondos buitre un poco de andar por casa, pero que aspirarían a ser grandes fondos buitre, pues toda esa gente sí ha tenido capacidad durante todo este tiempo de comprar a un buen precio, no sabemos a cuál, pero sí que sabemos que es a un buen precio, esos inmuebles, digamos, más golosos o mejores que sabemos que tenía la Sareb, pues de esos 500.000, pues fíjate que eran 152.000 más o menos, pues hay muchos que se han vendido. Yo creo que sí que se han hecho ofertas muy jugosas para todas estas este tipo de sociedades, pequeñas sociedades, rentistas profesionales que tienen esa capacidad económica para poder acceder en compra a esos inmuebles, y sin embargo yo creo que había otra cara de la moneda, que es que todas las personas que o bien eran deudores hipotecarios previamente de entidades financieras, que luego sus viviendas son traspasadas a la Sareb, o bien están en situación en precario en esas viviendas porque todavía no tienen título habilitante, no tienen
contrato, pero que quieren un alquiler social, que no han tenido esa capacidad económica para poder acceder a esas viviendas, que ni siquiera la Sareb se ha planteado nunca poder hacerles ofertas de compra a esas personas y también, bueno, pues personas que a lo mejor no tenían interés en comprar, sino que tenían interés a lo mejor en alquilar esos inmuebles, digamos, a precios razonables, aumentando alquileres asequibles. Y claro, yo creo que ahí ha habido una doble vara de actuar y se ha producido así. O sea, a mí me consta, yo he tenido clientes en mi despacho de abogados en mi cooperativa que estaban en hipotecaria, que querían acceder a esa vivienda nuevamente, que querían comprar, pero esa arepa a ellos no se lo ha ofrecido. Y luego, por no hablar de la cantidad enorme de casos de intentos de desahucio, que si no fuera, bueno, pues por organizaciones sociales como la PA, como el Sindicato de Inquilinas, el Movimiento por el Derecho a la Vivienda, pues habrían sido desahuciadas, ¿no? O sea, yo creo que en este punto es muy importante remarcar que lo único que ha detenido digamos, el afán de deshacerse de esos inmuebles, incluso a costa de tener gente, ha sido todo este tiempo, evidentemente, la organización social, la organización colectiva, que le ha plantado cara y que ha impedido que en muchos casos pues puedan ser desahuciados. Lo estaba diciendo Mercedes, ¿no? Que el éxito del plan Sareb es que al menos esas 300 personas que están organizadas ahora mismo tienen las órdenes de desahucio paradas, pero si fuera por Sareb seguiría desahuciando, lo seguiría haciendo. Luego pasan cosas ya extraordinarias, que es que Sareb amenaza con los desahucios una y otra vez y muchas veces pues incluso se siguen ejecutando, vamos. Mira, no sé si Mercedes quieres añadir, de hecho, como ya os he comentado, si queréis añadir, no esperéis a que yo os lo diga, pero además Mercedes nos preguntan en el chat, ¿no? Sara Plaza Cáceres nos dice, hola, me gustaría que hablaréis más sobre los afectados de la Sareb. ¿Quiénes son? ¿Personas que se endeudaron con Bankia o personas que han comprado, alquilado una vivienda a Sareb? Como digo, Mercedes, si quieres añadir a lo que han comentado, a lo que hemos estado comentando, y esta pregunta que yo creo que eres la más indicada para contestarnos. Sí, pues somos afectados por Sareb de todas las tipologías, tanto gente que viene de ejecuciones hipotecarias, inquilinos que son inquilinos de la propia Sareb, que se ha conseguido arrancarles algún contrato con cláusulas abusivas, claro. Eso sin cláusulas abusivas no, hasta ahora no se ha podido conseguir. Vienen de personas que han estado ocupando una vivienda por necesidad, porque como está la vivienda a día de hoy, que es un bien especulativo, pues no se puede optar a una vivienda a un precio asequible a las familias. También tenemos inquilinos de otras empresas que han sido traspasadas bloques enteros a Sareb, que Sareb no quiere subrogar los contratos, y estamos ahí día a día peleando con la Sareb y plantando cara, sobre todo para que unamos fuerzas, hagamos piña a todos, porque al final nos afecta a todos, es un problema de vivienda, que estamos todos afectados, y tenemos que hacer piña para que consigamos una negociación colectiva, que se haga esa auditoría y conseguir un alquiler que sea justo, acorde a nuestros ingresos y que nosotros podamos pagar. Ahora mismo tenemos más de 300 casos y animamos a todo el mundo que esté afectado o que conozca a alguien que esté afectado por Sareb, que se sume a la campaña Plan Sareb, porque unidos es como vamos a conseguir hacer presión. Mercedes, me ha llamado la atención que has comentado, explícamelo un poco mejor, has dicho, con cláusulas abusivas sí, si no hay cláusulas abusivas, imposible. ¿Cómo es esto que no lo he acabado de entender? Los contratos que se está firmando con Sareb, porque es una imposición, porque Sareb lo que hace contigo es negocia a punta de pistola. O sea, Sareb, la única manera de negociar es, si tienes el desahucio mañana, te planto este contrato ahora. Me lo tienes que firmar con lo que yo te ponga, entre ellas una de las cláusulas que hay es la cláusula de enajenación, que esta cláusula lo que hace es que está diseñada para que las casas sean vendidas. O sea, no te garantiza, no te brinda estos contratos que tú vayas a estar en esa vivienda. Los contratos se deberían firmar por 7 años, como establece la ley de arrendamientos urbanos,
Y Sareb lo que está haciendo es firmar contratos de un año, saltándose la ley de arrendamientos urbanos, y te impone además que tú tienes que demostrar que tú eres pobre para poder darte ese alquiler social, entre ellas estas dos cláusulas que comento. ¿Qué es ser pobre para la Sareb? Pues Sareb, para ser pobre es, si tienes demasiados ingresos, no entras dentro de esos criterios de vulnerabilidad que ellos llaman así. Pero igual de más ingresos son 14.000 al año, ¿no? Con ser un o menos. Según, ¿no?, lo que ellos consideren, porque ellos se basan en unos criterios de vulnerabilidad, porque así lo llaman ellos, que no son consultables en ningún lado y no sabemos en base a qué. Entonces, Sareb, para que tú puedas optar a un alquiler, la gestión de trámites, de papeles que te pide, o sea, esto es como el capítulo de Asterix y Obelix, pues es lo mismo. Cuando tú vas a pedir un papel y tienes que conseguir el siguiente, ya te ha caducado el de servicios sociales porque tiene una duración de 3 meses. Y que no debería ser a raíz de que nosotros seamos pobres poder optar a un alquiler social. O sea, se debería garantizar poder acceder a la vivienda porque esté regulado los alquileres y no se especule con las viviendas. Porque al final, quien paga el pato somos nosotros. Uh-huh. Una cosa, Yago, sobre lo de los criterios de vulnerabilidad, a mí es que me parece, dale. Es muy fuerte porque lo que estaba diciendo Mercedes de que no son unos criterios que sean tampoco públicos, que sean conocidos, que tú puedas, oye, argumentar, oye, pues es que a lo mejor, cuestionando también, la tesis principal de es por qué tengo que estar en situación de vulnerabilidad para acceder a esto, pero una vez cuestionado eso, más allá de eso, tú no tienes capacidad de negociar con Sareb y decir, es que yo considero que sí que cumplo ese criterio de vulnerabilidad porque el requisito número 5 sí que lo cumplo y justifícame por qué tú crees que no lo cumplo. No hay nada de eso, o sea, no hay capacidad de eso porque es absolutamente arbitrario. Es decir, Sareb determina en función de, no lo sabemos, en función de a lo mejor cómo se levante cada mañana el que determina esos criterios, si tú eres vulnerable, si tú eres suficientemente precario, está suficientemente empobrecido para acceder o no. Y eso, claro, produce situaciones muy rocambolescas. Yo estoy recordando recientemente, ¿no?, el bloque de Cáceres en Madrid, que precisamente eran 15 vecinos o 16 vecinos. Bueno, pues a 10 sí les damos alquiler porque sí que consideramos que cumplen los criterios y al resto no, ¿no? Pero sin explicar por qué unos sí o otros no, cuando además tenían situaciones análogas, ¿no? Entonces, yo creo que es otro de los abusos, además de las cláusulas abusivas que decía Mercedes, que son, el contrato son lentejas bajo coacción de desahucio, básicamente son coacciones lo que cometen, lo que están utilizando. Sí, incluso lo que no puede ser es que dependa de un informe de servicios sociales para que ellos puedan valorar, porque encima esa gestión de servicios sociales son clasistas y racistas. Eso hay que tenerlo en cuenta, aparte de toda la pésima gestión que son servicios sociales, que eso, bueno, da para hablar en otro tema aparte, sí. Yo, fíjate, teníamos un comentario aquí que decía un compañero, ¿no? La finalidad de esa vez está fijada en sus estatutos, vender para recuperar el préstamo, ¿no? Yo oía esa intervención que hacía Luis de Guindos hoy hace justo 10 años y decía que había que vender, que se iba a vender en 15 años todo, iban a obtener un 15% de rentabilidad del dinero invertido, nada más y nada menos. Yo tengo aquí una gráfica que os quería también, la tenía preparada por si encajaba, que quería enseñaros, le he robado al compañero Carlos Sánchez Mato, supongo que lo veréis el resto de gente, las pérdidas, la evolución de resultados de la Sareb. Solo tenemos que ver, ¿no?, cómo no solo se va diluyendo, sino que cada año vamos perdiendo más. Casi 1.000 millones en 2019, superó los 1.000 millones en 2020, 1.073 y 1.626 en 2021. No creo que vaya este año a cambiar mucho la situación. Vuelvo un poco a lo que decíais antes, enganchando con esto. Manuel decía que no todo era morralla lo que había, ¿no? Había buena, pero ya se ha vendido muy buena cosa y tal. ¿Qué creéis que queda en el
en el plan. Este punto es interesante porque Sareb tenía la mayor parte de los bienes eran créditos a promotores. Vamos a ver, un promotor inmobiliario quiebra en 2008. ¿Por qué? Porque no vende los pisos que iba a construir, ¿no? Entonces, supongamos estaba endeudado con Caja Madrid, con Bankia. Entonces, Bankia lo que tiene es un crédito que le ha dado a este tipo y este tipo, el promotor, como no puede pagarle, pues no se lo puede devolver porque no vende los pisos, pues le entrega los pisos y los terrenos, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Lo que más tenía era créditos a promotores, que eran de varios bancos. Entonces, Sareb compró a estos bancos esos créditos. Se sigue el hilo, ¿no? Entonces, la justicia es lenta y, por otro lado, pues los litigios también son lentos. Entonces, todavía se están resolviendo litigios de este tipo. O sea, todavía se están rematando los bienes de aquellos promotores de 2008. Entonces, a Sareb le llegan bienes, cuando se remata, el juicio dice, pues 2.000 de estos pisos son para el Santander y 1.000 para la Sareb. Pero eso le llega ahora. O sea, Sareb sigue recibiendo bienes. Y esos bienes no tienen por qué ser malos, ¿eh? O sea, porque se va disolviendo el capital de empresas que eran muy potentes. Estamos hablando de Realia, o sea, no estamos hablando de cementos. Estamos hablando de las mayores inmobiliarias de España. Entonces, en aquel entonces movían una de viviendas y una de dinero, que era una barbaridad. Pues, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que todavía sigue entrando en Sareb, aunque parezca mentira. Todavía después de 15 años del estallido de la crisis, todavía siguen entrando inmuebles de resoluciones de concursos judiciales, vamos. Entonces, de ahí que tenga bienes, pues de, pues eso, pues terrenos no urbanizables hasta terrenos en el centro de la ciudad más cara de España, vamos, tiene de todo. Vale, pues oye, son las 11, no quiero robar mucho más. Que ya bastante que os he liado para el horario nocturno. Además, cuando sé que los tres tenéis chiquillos, prácticamente recién llegados algunos de ellos. O sea, recién llegados en algunos casos, ¿no? Os quería hacer la última pregunta. Hemos hablado, o sea, habéis comentado fondos, hemos hablado del Partido Popular, hemos hablado de tal, pero ¿quién creeríais, a quién responsabilizaríais vosotros? Una vez hagamos esa auditoría, ¿no? Tenemos la documentación encima. ¿Quién tendría que pagar y de qué manera tendría que pagar por este desfalco a la ciudadanía? ¿Quién se anima? Pues hay, como es corrupción, al final ha habido muchas manos, se han llenado muchos bolsillos. Llegado el momento, caerían muchas cabezas, habría que verlo, pero más de uno se podría sorprender. Porque al final es corrupción y ahí ha intervenido por parte de todo el mundo, porque al final, pues, el resultado de la Sareb es una imposición de la Unión Europea y no es el resultado del PP. Entonces, esto viene del desastre de las cajas de ahorros, perdón, del sistema financiero español, de la anterior crisis. O sea, que aquí todo el mundo ha metido mano y todo el mundo debería poner su cabeza. Muy bien. Manuela, Alejandra, ¿quién se anima? Yo creo que yo creo que también es un caso de corrupción, ¿no? Y que hay que, obviamente, dar responsabilidades. Nosotros también en esa proposición que presentamos en el Congreso, lo que pedíamos es que, bueno, pues que hubiera una comisión de investigación que esclareciera las responsabilidades que se puedan derivar, que pueden ser de muchos tipos, pueden ser penales, pueden ser administrativas, pero bueno, que se esclareciera para que, bueno, pues los responsables puedan asumir las consecuencias de haber cometido este fraude, de haber cometido esta estafa. Yo así creo que, hombre, Luis de Guindos, para empezar, pues algo debería tener que Luis de Guindos, decir, que no solo no se ha ido a la cárcel, sino que se llevó un ascenso al Banco Central Europeo. O sea, porque exactamente, yo creo que apretar el cuello a la gente es un buen currículum para trabajar en el Banco Central Europeo. Sí, se ve que es lo que da puntos, está clarísimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que, bueno, pues que es destapar el velo y pues quien haya, ya no solo quien haya trincado, ¿no? Que serán muchísimos, muy numerosos, ¿no? Y empresas, sino, bueno, pues también los responsables políticos de este desfalco. Sí, yo al hilo de lo que comentabais, ¿no? Pues una reflexión, Luis de Guindos, que decía que esto no iba a costar un euro, sino que iba a dar beneficios del 15%.
le ha costado 35 millones de euros de momento al Estado español. O sea, la mayor inmobiliaria de Europa, la mayor quiebra. Este tío está ahí vicepresidente del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo depende que el precio de las hipotecas, de la hipoteca que paga cada persona cada mes, o sea, que los tipos de interés estén al 2, al 4, al 6, depende del Banco Central Europeo. Estamos hablando del vicepresidente. La reflexión es, ¿en qué manos estamos? O sea, yo creo que queda para cuestionar mucho el entramado institucional que, es, que se ha creado en las últimas décadas. Bueno, pues, ¿queréis añadir vosotros algo más antes de que os despida? ¿No? Tenéis ganas de iros ya, lógico. No. Darte las gracias por el tiempo y por el espacio. Nada, nada. Gracias a vosotros. De verdad, vuelvo a repetirlo desde el principio. Me ha hecho mucha ilusión que sea una mesa de gente que realmente es tan cercana y tan amiga del Salto. Os deseo toda la suerte y que sigáis con vuestro empeño. Manuel, tú con tus investigaciones. Alejandra, ahora desde la parte institucional. Y Mercedes, todo mi amor, mi cariño y mi apoyo al Plan Sareb, a la PA y a todos los movimientos de vivienda, ¿no? que estéis luchando desde la calle, poniendo el cuerpo, como he dicho. Muchísima fuerza a las tres, muchísimas gracias a las tres, de verdad. Os despido, gracias. Me voy a quedar un ratillo y hablando con un par de minutitos con la gente antes de cerrarme. Muchísimas gracias. Gracias, Iago. Gracias, Iago. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, mira, voy a poner un poquito la cortinilla que tanto me gusta y nos despedimos. Bueno, amigos y amigas del Salto, nos vamos a ir despidiendo. Son las 11 y 6, yo no he cenado. Y vamos a ir despidiendo. ¿Qué tal os ha parecido el programa? Estabais preguntando por aquí si el programa, ese Ballester preguntaba, ¿vais a dejar el programa colgado en los vídeos en el canal? Los vídeos en Twitch se mantienen creo que un mes o algo así. Creo que cuando superemos cierto número de suscriptores o algo así, va creciendo el tiempo que podemos mantenerlos o cuando eres partner, algo así. De momento creo que solo se quedan como un mes o por ahí, pero los estamos grabando todos y los vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube. Cuando nuestro pobre cámara técnico y Salto TV, Quique Castro, le dejemos un poco de libertad, que al pobre chaval lo tenemos currando a un montonazo en temas de vídeo. Cuando tenga tiempo libre seguramente nos lo va a subir y los vamos a poder tener todos los canales, todos los programas en el canal, ¿no? Gran programa, gracias a todos, invitados de lujo, qué bien, me encanta que os haya gustado el programa. Como he dicho, lo repito otra vez, me ha hecho mucha ilusión que sean tres personas que desde tres puntos de vista, pero que a la vez sean tres personas amigas del proyecto del Salto y, vamos, tres personas que han luchado contra la Sareb y contra lo que ha significado y del movimiento de vivienda, pues desde tres perspectivas diferentes, ¿no? Yo creo que ha sido bastante, bastante enriquecedor para empezar este Twitch después de verano. Creo que la semana que viene volveré a uno de mis programas de estos de analizar algunas noticias, tal. Igual voy alternando este tipo de programas con programas de temáticas concretas o según cómo vaya dando la actualidad, espero hacer este tipo de programas. Voy a seguir, creo que, ensayando con el tema de los horarios. De momento, el horario nocturno no me parece que está nada mal. Igual martes noche, miércoles noche, no sé qué opináis, pero seguro que podemos hacerlo. Acabo, como siempre, diciéndoos, también os podéis suscribir al Salto en Twitch. Si sois de Amazon Prime, tenéis una suscripción mensual gratuita. Y para que el dinero se lo quede el señor Jeff Bezos, pues podéis suscribiros al canal del Salto y así dejarnos un poquito de dinero a nosotros y apoyar este medio de comunicación y esta nueva pata de comunicación que estamos explorando en el Salto para llegar a más gente, para llegar a otras capas de cebolla, para llegar a otros tipos de público y sobre todo para comunicar también de una manera diferente. Pero sobre todo recordar que el Salto se suscribe, se sostiene gracias a la suscripción de vosotros y vosotras, de esas más de 8.000 personas que apoyan este programa. Nada más, yo creo que poco más tengo que contaros.
Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, soy Yago Álvarez. Creo que no había dicho mi nombre hoy, ¿no? Soy Yago Álvarez, soy el economista cabreado, soy el responsable de la sección de economía del Salto, el Salmón Contracorriente. Muchos besitos, os quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. ¡Eh! La semana que viene vamos a tener una parrilla de programas de agüita. Darle ahí al me gusta, al seguir al canalito de Twitch, que vamos a traeros muy, muy, muy buenas cosas la semana que viene. Besitos.